decirle que la situación del departamento de Arauca es cada día más difícil. Vivimos una situación que ya no aguantamos más. El orden público a veces se coloca lento y callado, pero cuando creemos que la situación está mejorando, pues suceden cosas que a veces uno no encuentra ni qué hacer. Y más doloroso cuando vieron que sus campesinos y sus ganaderos del departamento de Arauca salir con la cabeza gacha. Decirle a sus vecinos y a todas las personas de su municipio y su territorio, decirle adiós. Y recoger y vender o dejar todo botado e irse a otros lugares. Es difícil ver gente ancestral, ver gente que ha colocado el pecho a las balas durante muchísimo tiempo en el departamento de Arauca. Y verla salir es doloroso. Yo tengo más de 33 años de mirar la política del departamento de Arauca, porque nací en una familia política. Y debido a eso, le hemos puesto también los muertos al departamento de Arauca. Pero aquí estamos parados, pero yo creo que es un momento de que hoy hago una invitación a todos los alcaldes y a nuestro gobernador y a los representantes de la Cámara, a los concejales, diputados, de que nosotros también hacemos parte de esta paz total. Hacemos parte de que empuñemos las manos y nos coloquemos esa bandera blanca para el departamento. Presentarnos y tomar una ruta definitiva al lado de la Defensoría del Pueblo, que ha colocado también su esfuerzo grande y ha visto el territorio. Apoyar también a que, y agradecerle a la fuerza pública que en medio de las circunstancias, en medio de las cadenas de muchos momentos, han colocado y han mantenido la fuerza pública en el departamento de Arauca. Decirle a los grupos armados de la ley que saquen a las víctimas y a la población civil del conflicto armado. Que nosotros también les damos un respeto, que nosotros queremos también la paz, porque no le podemos entregar al departamento de Arauca, a nuestros hijos, a nuestros familiares, un departamento vuelto chicha, vuelto nada. Le alabo las palabras del Señor cuando nos invita a la paz, a la tranquilización, a la reconciliación nosotros mismos como políticos. Tenemos que respetar, como lo acaba de decir Camacho, es que nosotros mismos también tenemos que respetar las ideologías de aquel que gana, de aquel que tiene ese espacio político para sacarlo, y para eso colocamos un plan de desarrollo, pero un plan de desarrollo para sacarlo adelante. Yo les voy a decir algo, una de las carencias del departamento de Arauca es la falta de oportunidades, la falta de trabajo en nuestro territorio. Yo les hago una petición y lo estoy implementando en mi municipio, y es generar empleo, por lo que voy a dar todo agradezco. De verdad que a veces uno necesita hablar, necesita porque es un espacio para no poder hacerlo, pero necesitamos generar empleo en los municipios. Esas capacitaciones que se hacen en los municipios, volvamos a una generación de empleo. Que las personas de nuestra tierra, de nuestro territorio, valga la redundancia, vayan al terreno a hacerlo. Que generemos empleo a esos jóvenes, que no tengan el espacio, el bandido, el sinvergüenza de ir a meter situaciones en la cabeza de otro ídolo. Que tengan esa oportunidad laboral. Porque yo aspiro que Puerto Rondón sea un ejemplo, modelo del tema laboral en el municipio. Y gracias a usted, señor gobernador, que tiene esa voluntad de dar los recursos a nivel departamental y a nivel nacional para generar más empleo en el municipio de Puerto Rondón. Porque eso es lo que necesitamos en cada municipio, en cada sector de nuestra tierra. Que nosotros, los diputados, los alcaldes, el señor gobernador, los representantes y a nivel nacional, nos unamos a fundar proyectos